Felipe Paredes, así como a los demás asistentes en el día de hoy. Para mí es sumamente grato estar aquí en la apertura de la 19ª Feria Inmobiliaria de Caja Honor. Hay alrededor de 60 empresas promotoras de vivienda que tienen aquí sus exhibiciones, 6 empresas promotoras, 2 entidades financieras, y yo pienso que con las palabras que acaba de decir el general Paredes, prácticamente ha quedado expresado todo, más de 90.000 sonrisas, como él las denominó, pero esperamos que en el día de hoy alrededor y en los próximos días alrededor de 3.500 personas nos visiten, y que esas personas ojalá en lo posible sean usuarias de los créditos necesarios para vivienda y en algunos casos destinatarios de algunos subsidios. Cuando yo me dirigí a muchos de los aquí asistentes el día del reconocimiento de mando, yo afirmé que una de mis prioridades sería el mejoramiento del estándar de vida de todas las personas vinculadas a las fuerzas militares y de policía. Y espero que progresivamente ese sueño que yo tengo se vaya cumpliendo. Yo diría que la vivienda es una de las necesidades más vitales que tienen nuestros ilustres integrantes de las fuerzas militares, así como también los que integran la reserva, las fuerzas y de policía. Así las cosas, parte de ese gasto, si se quiere, en vivienda, ahora puede ser dedicado al ahorro. Las personas, en lo posible, cuando tienen vivienda propia, ya no tienen que pagar un arriendo, sino que destinan parte de su ingreso a generar un ahorro que puede consistir o bien en el pago de un pasivo que tienen por la adquisición, o bien en algún momento será una plata que será parte de su sustento. De allí la importancia de lo que estamos haciendo en el día de hoy. Este propósito ojalá se pueda incrementar muy rápidamente, y veo que las magníficas utilidades de 1.1 billones de pesos desde el año 2012 hasta la fecha seguramente van a ser un soporte importantísimo para continuar otorgando créditos para vivienda militar y de policía. A todos ustedes por su asistencia, muchísimas gracias, y los invito a que miren los programas de construcción que aquí se están presentando, con el propósito de que en lo posible puedan adquirir una vivienda nueva en esta ocasión. Muchísimas gracias.